AF Medios presenta Reporte de Noticias. Este jueves por la mañana, ciudadanos se presentaron en el Congreso del Estado de Colima portando máscaras de borregos y lobos, en referencia al papel de doble cara de los legisladores, señalando que ya olvidaron lo prometido en campaña. La manifestación se tornó en reclamos y gritos a las afueras del Congreso del Estado. Agustín Díaz Torrejón, quien encabezó la manifestación, entregó ante la Oficialía Mayor del Congreso un documento para ayudar a los diputados a realizar posibles ajustes. Gustavo de Hoyos Walter, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana, exigió al gobierno federal una revisión de emergencia sobre la estrategia integral para enfrentar el robo de gasolina y que restablezca el suministro a la brevedad posible. A su vez, solicitó que no se oculte información en torno al plan, las acciones, decisiones y consecuencias, puesto que únicamente han provocado información tardía e imprecisa. El movimiento de contenedores en el puerto de Manzanillo registró un crecimiento del 9% durante el año 2018. Con esto, se superó la meta que se había proyectado en los 3 millones de TEUs, llegando a los 3.078.000 TEUs, confirmó la Administración Portuaria Integral. Con ello, el recinto fiscal obtiene su noveno ejercicio anual a la alza desde 2009, el último año en que la actividad comercial obtuvo tendencias a la baja. El Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Colima aprobó los lineamientos para el procedimiento de selección y designación de consejeras y consejeros electorales, propietario y suplentes de los 10 consejos municipales electorales para los procesos electorales locales ordinarios 2020, 2021 y 2023-2024. En el municipio de Colima, la Dirección de Ecología capacitará a la población para separar de manera correcta los residuos sólidos, informó la titular de esta dependencia, Rosario Virrueta Mendoza. Es un proyecto que tiene la finalidad de que se produzca lo menos posible de basura, pero la que se produzca pueda ser procesada o reutilizada. Luisa María Alcalde, secretaria del Trabajo y Previsión Social, anunció que a partir de hoy arrancan operaciones el programa federal Jóvenes Construyendo el Futuro, que tiene por objetivo capacitar a jóvenes en empresas, negocios, talleres, centros de trabajo, sector público, organizaciones de la sociedad civil. Hasta este jueves 10 de enero, 1.100.000 jóvenes se han sumado al programa. La Organización de los Estados Americanos acordó hoy no reconocer la legitimidad del periodo del régimen de Nicolás Maduro a partir del 10 de enero de 2019. La OEA dijo en su resolución que solo a través de un diálogo nacional con la participación de todos los actores políticos y otros actores interesados venezolanos se podrá alcanzar la reconciliación nacional y acordar las condiciones indispensables para celebrar un nuevo proceso electoral. Dale me gusta, comparte y suscríbete a nuestro canal.